Luego de conocer el nuevo Contralor de Cali, el cual fue elegido el pasado viernes, Diego Mauricio López Valencia, quien obtuvo 17 votos a favor, manifestó que dentro de su programa de gestión lo más importante es poder trabajar de la mano de la comunidad para verificar y administrar el gasto de los recursos públicos. Hay que trabajar de la mano con la comunidad, hay que trabajar de la mano con las veedurías ciudadanas, con las juntas de acción comunal, para que todos los procesos que se estén realizando, toda la contratación por donde se gasta el recurso público, la ciudadanía juega un papel muy importante. A través, nosotros vamos a atenderlos a través de participación ciudadana para estar al tanto y al pendiente de la ejecución de esos recursos en el municipio. Y que la ciudadanía reconozca que la Contraloría General de Santiago de Cali es una entidad firme, es una entidad seria que le va a generar los resultados que ellos están esperando. Y de igual manera, el Honorable Consejo Municipal espera mucho del ente de control. Por tanto, afirmó que como órgano de control, el objetivo es emitir informes de cada una de las dependencias, asegurando el buen uso de los recursos y bienes públicos. Nosotros como órgano de control vamos a estar de la mano. Uno de los propósitos dentro de mi programa de gestión fue emitir informes que van a ser muy útiles para los concejales, para el ejercicio del control político que ellos ejercen aquí en esta corporación. Vamos a estar en las, como lo dije ahora, en obras públicas y en donde estemos pendientes, donde podamos tener algún riesgo de que la ciudadanía nos informe de que hay un riesgo de pérdida del recurso público, allí vamos a estar. Diego Mauricio López Valencia se desempeñaba como director administrativo y financiero de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, cargo al cual presentó su renuncia para tomar posesión oficial del cargo como Contralor General del municipio de Cali, y se espera que en esta semana el Consejo Municipal, a través del Secretario General, fijen la fecha de posesión.